Gracias, Señor Jesús. Permítenos, Señor, esta tarde leer tu palabra. Que tu palabra haga vida, Padre. Que tu palabra saque lo que está de mal en nosotros. Y no haga ver que sin Él no somos nada. Te amamos y te bendecimos. Te rogamos y te suplicamos, Señor, esta tarde, que seas tú bendiciéndonos. Te lo pedimos por tu palabra, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir, hermano, Juan capítulo 16. Verso 12. Juan 16, verso 12. Vamos a estar mirando o leyendo el mensaje del Espíritu de verdad. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y Dios lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomaré de lo mío. Por eso dije que tomará de lo mío y Dios lo hará saber. Padre, te damos las gracias. Te amamos, te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria. Te damos la alabanza y que tu Espíritu Santo nos sea acompañándonos y guardándonos, dándonos lo más grande que tú nos has dado, que es tu palabra, Señor. Y que esta tarde, Señor, que se avecina un tiempo frío, un tiempo de lluvia, un tiempo de mucha nieve, Padre, que ya las autoridades están cerrando los pasos. Permite, Señor, guiarnos y ayudar a nosotros en lo que hemos de conversar y de hablar, para que tu Espíritu Santo sea bajando y moviéndose en cada uno de nosotros. Te lo pedimos por tu palabra y por tu gracia, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano, y esperamos que la gracia de Dios nos sea ayudando. Antes de entrar a ver su palabra, quiero los hermanos que se acuerden que puedan orar por nuestra hermana Fresia Ávila Benítez, que hoy día iba a pabellón, mi hermano, de sus caderas, es la hermana que estaba viviendo en Caldera, y es la hermana que Dios la libró que no muriera bajo las aguas en el evento que hubo ahí en ese lugarcito de Tierra Amarilla. Así que los hermanos que se acuerden, estén orando, porque mañana va a operación, hermano. También es lamentable saber la muerte de nuestro hermano Juan Ogás, porque días atrás me ha llamado a mi casa, hasta mucho tiempo que estaba detenido. Y él me propuso que me venía a buscar a la casa si quería, porque quería conversar. Y no. No alcanzamos a conversar, ya que tuvo un accidente el día de ayer, un camión, un bulto se cayó y se mató, mi hermano. Y esperamos que Dios nos guíe y nos ayude a nosotros. Cada uno de los que estamos aquí, estos días algunos han dicho que van a salir, van de vacaciones con sus hijos, con su esposa.
mi hermano Carrera me ha dicho que va a salir, mi hermano Manuel Rodríguez también, son los que tengo conocimiento que van a salir. Siempre en carretera no sabemos lo que pueda pasar, pero estamos dependiendo de Dios. Dios el mismo de ayer, de hoy, como siglo. Así que esperamos que Dios dé gracia y que tenga misericordia para que en este lugar del norte, no sé qué lugar es, mi hermano, quizás puede ser más allá de Copiapó. Hoy día están haciendo los trámites para que el cuerpo lo pueda entregar. Yo creo que ya, si no hoy día en la tarde o mañana, si lo entregan, estaría llegando a su casa aquí a Santiago. Son como 12 horas de viaje. Y Dios es nuestro hermano Juan Ogás, es hermano de la esposa de mi hermano Rodríguez, Gerardo Rodríguez, y también es tío de nuestro hermano Alamiro Peña, que está aquí. Así que esperamos que Dios nos dé gracia. Saludamos también a nuestro hermano César Meneses Díaz de Cancún, México. Él estaba muy contento por el mensaje del domingo, estaba muy agradecido y dijo, lo estuve sintonizando el miércoles y no lo encontré, pero le hablé que el día viernes y domingo estamos. Así que, ¿cuántos mandan saludos para aquel ese lugar tan lejano? Y que la palabra de Dios y los cánticos sean una gran bendición para ellos. Nosotros estamos aquí agradecidos, más que agradecidos, porque hasta aquí Dios nos ha cuidado. Hasta aquí Dios nos ha dado vida, nos ha dado salud. Todas las autoridades están un poquito preocupadas porque vienen 50 o 60 centígrados, por ahí mismo. Déjale nomás, de agua. Es inusual, mi hermano, que en tan poco momento pueda caer tanta agua. No saben cuánto albergue pueda suceder, no saben cuánto pueda causar daño a la nieve que va a caer. Amén. Esperamos que Dios sea teniendo misericordia. Amén. Y esperamos que la gracia del Señor nos ayude a todos nosotros. Amén. Esperamos que Dios es un Dios grande. Amén. Y Dios es un Dios real y verdadero. Amén. Ojalá Dios nos ayude. Amén. Yo ayudo a los hermanos a colocarle cosas a los equipos. Siempre en esa orilla hemos tenido falencia de agua. Y cuando viene con viento, el agua no respeta el lugar. Se mete, mi hermano. Y ahí están los equipos, mi hermano. Esperemos que Dios les dé fuerza. A veces también hemos tenido que se nos ha reventado la caída del lado izquierdo, la caída norte acá. Una vez se metió una pelotita de tenis justo en el tubo y rebalsó el agua de esa esquina hasta la sala mía. Pasó todo por debajo. Mejor la escoba, mi hermano. Ya tenemos la sala de literatura ahí también. Bueno, estamos confiando y orando que Dios haga su obra. Amén. Ya día atrás, nuestro hermano Martín estuvo limpiando las canales y sacó así 12 bolsas de caca de gato. Son campeones, mi hermano, para hacerse cacuca. Amén. Así que ojalá Dios nos sea ayudando. Dios lo guarde, mi hermano, y Dios sea dándonos la gracia para estar confiando y estar creyendo que todo está en sus manos. Y ahora estamos contentos de que Dios hasta aquí nos podamos estar aquí parados, mi hermano. Sabemos que si estamos aquí parados, solo es por su gracia. Quiero notificar a todos los hermanos y las hermanas de este tabernáculo que nosotros por respeto y por derecho
para no causar interferencia. Aquí en la iglesia no usamos teléfonos ni celulares para que no estén tomando fotos ni estén grabando. Para eso hay buenos equipos grabadores. Y entonces un hermano dijo: ¿y cómo el pastor trae esto personal? Entonces yo quiero decirle que yo traigo esto porque yo todo lo anoto. Y tengo cuaderno y cuaderno y cuaderno donde anoto. Pero debido a que un día mi hermano Hernández me dijo, le voy a dar un regalito, me hizo un regalo y me anotó un programa donde están todos los mensajes, o la mayoría de los mensajes profeta, también con el otro, el infobase, y me dijo, oye, usted puede tomar todos los estudios que quiera. Entonces yo empecé a estudiar y me gustó porque tengo aquí cantidad de estudios y a veces los voy leyendo aquí. Ahora, no es que yo desconfíe de ustedes y ustedes desconfíen de mí. Lo que queremos es hacerlo lo mejor para Dios. Y yo soy una persona media torpe en cuanto a lo de un profeta. Siempre tengo cuidado, mi hermano, de no predicar mucho bajo la inspiración, sino que yo me siento muy seguro teniendo el folleto y la Biblia a mi lado y leyendo. Yo siempre estoy desconfiando de mi mente. Y yo creo que ahora van a saber por qué. Hay mensaje, y lo voy a leer, le hago el mensaje. Porque Dios, usted debe ser una de las personas que siempre no debe confiar en su mente. Amén. Porque la mente es traicionera. La mente es voluble. Y la mente, usted puede creer que es de Dios algo y no es de Dios. Y Dios, cuando Él habla una cosa, Él la cumple. Nosotros podemos hablar algo y decir con la mente que eso se va a cumplir, y después pasa un tiempo y no se cumple y fallamos. Pero Dios dice algo, no importa el tiempo que pase, Él lo va a cumplir. Por eso es que Dios nos mandó un profeta. Él nos mandó un profeta para que nosotros habláramos su palabra. Y Él dijo, dígalo tal como están las cintas. No le agregue ni le quite. Entonces, la mente humana siempre tiende a agregarle o a quitarle. O a decir, esto dijo el profeta y Él no lo dijo así. Y entonces a veces hacemos el profeta mentiroso. Porque nosotros somos los mentirosos. No es el profeta, no es la Biblia, somos nosotros. Y tenemos que reconocer que somos, como dijo su siervo, somos solamente ceniza volcánica. Aquí en el mensaje, el Espíritu de Verdad dice, ustedes saben, anoche especialmente tuvimos una muestra pequeña de eso. Ahora, nosotros siendo gente del Evangelio completo, creyendo en todas las operaciones del Espíritu Santo. Y ahora, esa es la única manera que podemos ser del Evangelio completo, es creer el Evangelio completo. Amén. Todo lo que el Señor ha escrito. Y yo creo que nosotros mismos no somos nada. Nosotros somos como una, como le dije al hermano Oscar ayer mirando a un árbol, yo dije, ¿no es una palmera hermosa? Pero después de todo, ella no es sino un montón de ceniza volcánica. Yo he estado estudiando todo lo relacionado con los terremotos y los volcanes, porque quiero predicárselo, y por eso que me ayuda, esto me ayuda más ahora. Dice, eso es todo lo que es. Y yo dije, ¿cuán diferente y de aquel eucalipto? Bueno, ¿qué es un eucalipto?
ceniza volcánica. Solo con vida en Él. Amén. Yo dije, pensándolo bien, ¿qué soy yo? ¿Qué es usted? Ceniza volcánica. Amén. ¿Cuánto lo creen, mi hermano? Lo estoy leyendo el mensaje, el Espíritu de verdad, mi hermano. Amén. Ceniza volcánica. ¿Qué es usted? Ceniza volcánica. Eso es correcto. Proveniente de la tierra, polvo de la tierra. Con una vida en ella. Pero a cada vida ha sido plantada por el Maestro, dador de la vida. Y Él sabe exactamente cómo y qué hacer. Y todo lo que Él ha puesto aquí en la tierra es para su gloria. Las estrellas son para su gloria. Los vientos son para su gloria. Las flores son para su gloria. Y nosotros somos la coronación de su gloria. Amén. Pero parece que como todo le obedece a Él, excepto el hombre. El hombre parece que es tan difícil para Él, debido a que Él fue el único que cayó. Todo lo demás se quedó en su condición original. Pero el hombre cayó. Por lo tanto, Dios tiene una batalla con él para hacer lo que haga, lo que es correcto y que obedezca. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tengo una cita que una hermana me puso en Facebook. Y esta cita del mensaje se fue la cita. Bueno, dejémosla ahí, no. La tenía lista y se escapó. Es una cita que siempre la toco de otro mensaje. Que el hombre para que peque tiene que dejar la palabra de lado. Amén. Y el otro mensaje dice, para que el hombre caiga en adulterio, es que ya tiene que dejar su esposa de lado. Porque la única manera que usted pueda caer en adulterio es que usted no ame a Dios. ¿Cuánto lo cree con tu? Porque el creyente que Dios lo trajo va siempre va a amar a Dios. En primer lugar. Y como él ama a Dios, él nunca quiere deshonrar a Dios. El otro creyente, como la carne es la que tiene el control de su cuerpo, él cae. Puede caer en cualquier momento o puede pasar cayendo aquí. Porque le falta el control del Espíritu Santo. Que usted tiene que darse cuenta que usted y yo, sin el Espíritu Santo, no somos nada. Somos ceniza volcánica. Y uno de los grandes problemas para Dios a través de los años, a medida que la historia de la iglesia transcurre, es encontrar a alguien que Él pueda tomar completamente en su control. Él solamente necesita un hombre. Él siempre ha usado un solo hombre a la vez. Nosotros estudiamos eso las últimas noches. Un hombre, no un grupo. Él solo quiere uno. Eso es todo lo que Él necesita. Porque dos hombres
tendrán dos ideas diferentes. Amén. Él solo hace un hombre. Por eso que en la iglesia no puede tener dos pastores. Porque tiene dos pensamientos diferentes. Ya hay en la iglesia, la nuestra, estoy hablando de aquí, hay hermanos que piensan que saben más que el pastor. Pero lo que deben pensar el hermano o la hermana, que a veces el pastor sabe y no lo hace. Está esperando que Dios dé la pasada. Y Dios tiene un compromiso con el pastor. Decirle cuándo lo va a hacer. Y el otro hermano cree que lo sabe y se adelanta. Por eso que Dios no puede tratar con dos hombres. Dios trata con uno. Véalo como un ejemplo así. Perdón, hermano, ya que lo mire fijo. Matías. No pueden haber dos hombres en su casa para gobernar su esposa. Tiene que haber uno. Y aquí igual. Esta es la esposa del Cordero. Todos nosotros aquí somos la esposa del Cordero. ¿Cuánto lo creen? Por lo tanto, debemos estar todos orando para que Dios haga su voluntad. En vez de criticarme, deben estar todos orando para que Dios baje y revele su palabra. Mientras que esté vivo, tienen su obligación ustedes de mantenerse orando por mí. Y el día que me pillen una falla o en un error, dice el profeta, tienen que juntar dos o tres hermanos sobrios, serios de la iglesia para acusarme, que me quieren sacar de pastor. No es cualquier acusación. No es de un hermano liviano. Tiene que ser de hermanos serios. Amén. Puede que yo mañana me deslice. Amén. Aunque espero nunca deslizar. Amén. ¿Cuánto lo creen con todo su corazón? Pero nadie está libre hasta que Dios nos transforme. Porque la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces ustedes no pueden colocar la confianza en mí. La confianza tiene que estar en la palabra. ¿Cuánto dicen amén? La palabra es la que nos da seguridad, mi hermano. Ustedes pueden idolatrar a un hombre y Dios permite que ese hombre falle o caiga para sacarle a usted esa idolatría. Pero tienen la obligación, sí, ustedes, de orar para que Dios, en aquellas cosas que están sucediendo, Dios haga su obra. Amén. Entonces Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Entonces, y uno de los grandes problemas para Dios a través de los años, a medida que la historia de la iglesia transcurre, es encontrar a alguien que él pueda tomar completamente su control. Él solamente necesita un hombre. Él siempre ha usado un solo hombre a la vez. Nosotros estudiamos eso las últimas noches, un hombre, no un grupo. Él solo quiere uno. Eso es todo lo que él necesita, porque dos hombres tendrían dos ideas diferentes. Él solo hace a un hombre. Y él mismo se representa por medio de esa persona. Él nunca lo hizo de otra manera más que de esa. ¿Ven? Miren. Él tiene una persona hoy. Y esa persona es de la cual acabamos de leer, el Espíritu Santo. Amén. Él es la persona que
que Dios ha enviado. El Espíritu de Jesucristo a la tierra. El Espíritu de Dios para manifestar y declarar a Cristo por medio de su iglesia. ¿Ven? Solo para continuar la vía de Cristo por medio de la iglesia. Ahora, es una cosa tan maravillosa y sin embargo es tan sencilla, si tan solo nosotros nos detuviéramos y pensamos, nos esforzamos, temblamos, nosotros tememos, entramos en confusiones y duda, solo pensando, ¿ve? Pero debo esforzarme. No es eso, es solo rendirse. Amén. Dándose cuenta de que usted no es nada. Y solo deje que Él tome el completo control de ustedes. ¿Lo haremos? Tome completo control de sus pensamientos. Tome control. Ahora, yo no me refiero de ir a Cristo con solo una mente vacía. Yo no me refiero a eso. Usted venga a Él en su mente cabal. Y con una mente penitente y humilde. Amén. Y humilde. Y luego diga: Señor Jesús, aquí estoy. Ahora está escrito aquí en tu palabra que tú tenías todavía muchas cosas que decirle a sus discípulos. Tú dijiste, ellos no podían sobrellevarla en ese entonces. Y tal vez ese sea nuestro caso hoy. No podemos entenderla. Dios solo puede levantar algo un poquito diferente y completamente lo criticamos en lugar de escudriñar la escritura para ver si está correcta o no. Nosotros rápidamente la desechamos. No hay nada en eso. Deberíamos escudriñar estas cosas, darnos cuenta si están correctas o no. Y recuerden, si no están correctas, finalmente mueren. Porque Jesús dijo, toda planta que mi Padre Celestial no plantó, será desarraigada. Pero creo que fue Gamaliel que hizo esa gran declaración en aquella ocasión. Si esto es de Dios, no queremos ser hallados luchando contra eso. Y si eso no es de Dios, llegará a nada de toda manera. Así que estudienlo y piénsenlo. Y ahora él dice aquí, pero cuando Él, el Espíritu Santo, venga. Ahora alguien dijo, hace algún tiempo hablando, dijo, el Espíritu Santo realmente es su mente. Usted piensa, hay un celular prendido. Lo he escuchado 3 veces ya, con esta vez. Ahora alguien dijo, hace algún tiempo hablando, dijo, el Espíritu Santo realmente es su mente. Usted piensa, ¿eso pondría el Espíritu Santo como un pensamiento? Pero la Biblia dice, cuando Él, y Él es un pronombre personal, ven, cuando Él, la persona, el Espíritu Santo, Dios, venga, Él le revelará estas cosas a ustedes que yo les he dicho. Entonces, ven ustedes, no hay otra manera de saber lo que es la verdad. Solo por usted no las quieren por cultura o por experiencia de seminario. Ustedes solo las quieren por el Espíritu Santo. Él es el que ha enviado, el que ha sido enviado para revelarla. No hay ningún hombre que le pueda revelar la palabra. No hay nadie. Ni un profeta. Solamente Dios. Amén.
Porque usted puede estar leyendo al profeta y no está entendiendo. El único que puede revelar es el Espíritu Santo. Amén. Ahora, luego también él dijo, y él os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. ¿Ve? Ahora, Hebreos capítulo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, Cristo Jesús. ¿Ven? Es el Espíritu Santo tomando posición. O sea, en otras palabras, usted y yo venimos creyendo la palabra. Usted y yo creemos que Dios nos ha traído. Pero tiene que ser ahora que el Espíritu Santo, su palabra, tome posición mía. Tome posesión suya. Y usted llega a decir, ya yo no hago lo que yo quiero. Amén. Hago lo que Él quiere. Amén. ¿Cuánto lo cree con todo su corazón? Entonces cuando usted sale de su trabajo, o sale de su casa, o salgo y venimos aquí, venimos todos a adorarle. Amén. Ya no hago lo que yo quiero. Ya no hago que me siento y no me mueve ni 90 kilos de hielo que tengo. Ya no hago lo que yo quiero. Yo vengo aquí a adorarle. Vengo aquí a alabarle. Ahora yo lo vengo a criticar. Amén. Ahora yo vengo a adorarle. Porque para eso yo quiero tener el control de Él. Entonces, estando aquí adentro, tú no puedes sentirle mal a ningún hermano. Porque aquí adentro hay paz. Aquí adentro hay lo que se llama la tranquilidad. Por eso que este lugar fue escogido. Y no se hacen fiesta ni baile, ni se pisotea, para que sea lo más consagrado. Para que todos nosotros tengamos paz aquí, mi hermano. El entrar por aquellas puertas, ya nuestro espíritu, ya que viene mal, ya sale para afuera. Entonces nosotros nos sentimos contentos. Y estamos contentos. Porque sabes tú que no eres tú el que está adorando. Ahora hay alguien superior que te domina. Amén. Y si ves tú que un hermano a tu lado está haciendo algo indebido, tú oras por él. Ora en silencio y, Señor, sujeta el espíritu que está gobernando al hermano. Por ejemplo, si en este lugar venimos a adorar, no a conversar. Y luego un hermano está conversando y el otro está adorando. El hermano dirá, Señor, sujeta a mi hermano, que ese demonio de conversa. Porque hay algunos que llegan y hablan aquí adentro. Amén. No tienen cuidado. No tienen respeto. Que el Espíritu Santo está aquí, mi hermano. Porque tú no vienes a adorar a un hombre. Venimos a adorar al Espíritu Santo. ¿A qué vino Jorge Flores esta tarde? Vino porque quiere recibir más de Dios. Yo quiero experimentar en mi vida que Él tiene el control mío. Estuve 2 días leyendo y estudiando sobre todo los terremotos y todo,
para empezar hoy día. Y Dios me cambió el mensaje para hoy día. Tiene que haber un propósito. Hay algo que todos necesitamos. Y yo tengo la seguridad, mi hermano, en esta tarde, que no estoy predicando ni hablando lo que yo quiero. Estoy predicándole y hablando lo que Él quiere. Lo que nosotros necesitamos. ¿Qué necesito yo hoy día? Más del Espíritu Santo. Quiero experimentar en mi cuerpo que Él tiene el control. Yo quiero experimentar que mi cuerpo experimente que lo que voy a hacer ya no lo puedo hacerlo, porque Él no quiere que lo haga. Yo no quiero ser como Balaam. Dios le habló a Balaam que no fuera. Quizás lo habían contratado. Le habían hablado de una buena remesa de dinero. Y quizás Balaam necesitaba ese dinero. Y vio la oportunidad, mi hermano. Y fue. Pero cuando fue, Dios le habló que no hiciera. Sin embargo, de todas maneras, Balaam fue. Y un ana le habló. Hay gente que dice que no vaya y ellos van. Porque tienen el deseo de ir. Tú y yo tenemos que tener la seguridad, mi hermano, en nuestros corazones. Como dije el domingo pasado, o el viernes pasado, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, solo queda. Dios sabía que si él no moría, él no caía en tierra, de nada servía que haya venido. Él tenía que llegar a morir. De nada servía que esos griegos venían buscando sabiduría en él, si en él no había vida. Y yo dije ese viernes, creo que ese viernes fue. Y quizás muchos estamos aquí en la iglesia y no tenemos ni un grano de vivencia que nos respalde. No tenemos ni un fruto. Pero si nos gusta testificar, nos gusta predicar, nos gusta hablar y no tenemos nada. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, dice, solo queda. Pero más si muriere y se pudriere, mucho fruto llevará. Ese es un reto para mí. Porque el hecho de que él murió, mi hermano, y se pudrió, trajo 120 frutos originales. Y esos 120 frutos, mi hermano, trajeron 3,000. Entonces la pregunta es, ¿cuántos frutos tienes tú o tengo yo? ¿No es cierto que es un verdadero examen? Ya tú lo estás mirando la palabra. No, ahora a la palabra viene aquí a mí ahora. Que Dios nos ayude, mi hermano. Ahora, yo soy un hombre de edad ahora. Tenía 53 años. Y yo nunca en ninguna ocasión, y puedo llamar a todo el mundo
a que se quede quieto y pedirle que señale una cosa que él me haya dicho. Así dice el Señor, en el nombre del Señor, que no haya sido absolutamente la verdad y realidad. Y que aconteció de las miles y miles de cosas. ¿Para qué estoy diciendo eso? ¿Ven? Yo me he puesto con todos ustedes como polvo volcánico. Pero es la promesa de la palabra de Dios. Por lo tanto, yo no puedo tener confianza en mí mismo. Usted no puede tener confianza en ustedes mismos. Pero juntos podemos tener confianza en lo que ha tomado completo control de nosotros. Él ha tomado el control. Por eso, cuando Él ha tomado el control, tú no puedes hablar mal de ningún hermano. Y aunque el hermano esté bien o el hermano esté mal, tú vas a estar deseando que Él esté donde estás tú. Tú no te vas a vanagloriar, sino que vas a desear que el hermano esté donde estás tú. Porque el Espíritu Santo que está dentro, el único deseo de Él es que ninguno se pierda. Que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, en esta iglesia no habrá hermanos que no saludan. No habrá hermanos que le dan vuelta la cara. No habrá hermanos que se hacen los tontos. No tienen para qué decirme, porque yo lo he visto. Ay, ay, ay. Llega a dar vergüenza ver a algunos hijos mal criados que por cosas pequeñitas se enojan. Cosas pequeñitas le dan vuelta la cara. Es igual que ese hijo mal criado, como ese hijo fundido. No tiene la capacidad para enfrentarse y mirar a su enemigo cara a cara, mi hermano, y saludarlo. Si no prefieren se le quite, están por otro lado, le dan vuelta. El espíritu indio, el espíritu del diablo. Y me dice que tiene el control. ¿Qué control? ¿No te das cuenta que el otro te tiene controlado? Cuando hermanas aquí no se pueden saludar una a la otra, ¿no se dan cuenta que es el Espíritu que los tiene controlados? No se pueden mirar a la cara, ni se pueden saludar, ni dar un abrazo. ¿No se dan cuenta que el diablo los tiene controlados? ¿Hasta cuándo, mi hermano? Van a claudicar entre dos pensamientos, entre dos ideas. No, si el Espíritu Santo me controla, ¿qué te controla? ¿Y por qué al hermano le da vuelta la cara? ¿Por qué al hermano no la saluda? ¿Me pueden decir que es el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo toma el control. Amén. Estamos contentos. Por eso que un hermano anciano de aquí de la iglesia le puse rebelde sin causa.
y si me está escuchando, no tengo nada contra él. Rebelde sin causa. Es uno de los tantos, porque hay como cuatro aquí rebeldes sin causa. Sí, Señor amado, mi Dios. Amén, amén. Ay, ay, ay. No sé de las hermanas cuántas habrán. También rebeldes sin causa. Sí, Rey. Gloria a Dios. No se le hace nada y miran para el lado y pasan. Yo estuve viviendo una hermana en mi casa casi 2 años. Y le decía, hermana, vamos a conversar de esto. Le poníamos a hablar y se enojaba. ¡Pum! Y para la colita se mandaba a cambiar. Oh, hermano. No le gustaba que le dijeran la verdad. No le gustaba reconocer. Porque aquí tenemos que reconocer que el Espíritu Santo no tiene todavía el control completo. Y por eso que hacemos cosas a nuestra manera. A veces están sentados aquí y se tienen insultos o palabrazos aquí mismo adentro. Yo nunca lo he dicho. Sí, eso es verdad, Rey. Pero aquí mismo adentro. Sí, Señor, es verdad, Rey. Hermana y hermano me lo han dicho. Amén. Y no creo que yo esté mintiendo. Amén. Y me dice que tiene el Espíritu Santo el control. Amén. Ahora, ¿quién te está controlando? Amén. Que Dios nos ayude. ¿Cuánto creen? Oh, pero hermano, pero él cree o ella cree que tiene el Espíritu Santo, pero con lo que muestra no lo tiene. Su actitud muestra que no lo tiene. Era el mismo de ayer, de hoy por los siglos. Yo me he puesto con todos ustedes como polvo volcánico. Pero es la promesa de la palabra de Dios. Por tanto, yo no puedo tener confianza en mí mismo. Ustedes no pueden tener confianza en ustedes mismos. Pero juntos podemos tener confianza en lo que ha tomado completo control de nosotros. El Espíritu Santo ha tomado completo control de nosotros. Así que cuando vean dos hermanos o una hermana que no quiere saludar a la otra, vea qué Espíritu Santo hay ahí. El Espíritu Santo no es mente, es vida. Aunque la otra persona te haya hecho las mil y una, amén, el Espíritu Santo, amén, sabe perdonar. Amén. Porque tú no estás confiando en lo que esa persona ha hecho, estás confiando en lo que Dios ha hecho en ti. Amén. Amén. ¿En qué estás confiando tú? En lo que Dios hizo en ti. Sí, porque tú miras a esa persona y tú dices, yo sería peor que ella. Amén. Pero gracias, Señor, porque veo que tú has sacado eso de mí. Yo si tuviera el espíritu de antes, cuando era joven, aquí a varios ni los saludaría. Porque quien me la hacía, me la pagaba. No lo miraba más. No iba más a su casa. Amén. Pero hoy día, cuando veo a esa familia,
que están pasando peor de lo que yo fui, uno le da pena. Así es. ¿Verdad, Señor? Amén. Le da tristeza. Amén. Y lo va a verlo. Amén. Y le guía cosas. Amén. Y no está esperando que le pidan perdón. Amén. Uno siente pena. Amén. 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 El otro espíritu, como dijo el profeta, de esos niños que trataron de, lo insultaron y hablaron mal de él cuando todavía no estaba convertido, y él fue a su casa, tomó el rifle, tomó las balas, lo cargó y salió al camino. ¿Y quién de ustedes quiere morir primero? Entonces tiré la esta, ni una bala, la otra. Los chicos se fueron corriendo, tomé las balas después, lo cargué y todas salieron. Amén. Dice, si el Espíritu Santo no ha estado ahí, amén, amén, habría sido un asesino. Amén. Amén. ¿Y cuántos de los que estamos aquí sabemos de dónde Dios nos libró? Somos muy agradecidos. Yo que toda la vida trabajé con valientes, con ladrones de caballos, ladrones de animales y todo, mi hermano. De ahí Dios me libró, mi hermano. Conocí a la familia, los polleros, los antiguos polleros, a todos ellos. A mi papá le decían el padrino, mira, cuídate de ese, cuídate de este, ten cuidado con este, ten cuidado. Y cuando llegó el 85 aquí, el hermano Germán, oiga, no me va a decir que usted era uno de esos. Sí, me dijo. Bueno, mi papá me dijo que tuviera mucho cuidado a estos chiquititos, porque son terribles. Era porque una vez se descuidó y un chico le metió unos punzazos en las piernas. Mire ese hermano, en aquel tiempo como me amaba, mi hermano. Me lleva regalos para la casa. Y verlo después de un tiempo, cómo hablaba mal, mi hermano. Así es, rey. Alabado sea Dios. Ve usted los espíritus. Sí, Señor, amén, es verdad, rey. Ay, Señor mío. Pero tremendo. Y véalo después, mi hermano. ¿Ve usted cómo el diablo nos hace cambiar? Amén. Y Dios me lo mostró un día aquí, oyendo al otro hermano. Y el otro hermano le estaba metiendo veneno. Y le dije, hermano, he tenido este sueño o esta manifestación en una amanecía. Dime, ¿es verdad? Sí, hermano, es la ciencia, señor hermano. ¡Pum! Y a los 3 meses se fue. Hasta el día de hoy. Y así he conocido a varios en estos 43 años que voy a cumplir aquí. Y conocí varios allá en la iglesia donde fui, donde Dios me llevó, de la misma manera. Son los mismos demonios. Gente que dice que tiene el Espíritu Santo y no lo tiene. Convencido en su mente que lo tiene, convencido en su mente que lo han recibido y nunca lo han recibido. No saben lo que es tener una experiencia con el Espíritu Santo. Han tenido una experiencia de manifestación, una experiencia de gozo, una experiencia de alegría, una experiencia de contentamiento, una experiencia de lo que Dios le ha hallado, pero no una experiencia que Dios lo haya marcado en su corazón. Un hermano, le dije, hermano, no me digas ni una cosa más
hasta que tú veas que Dios ha nacido en tu reino, en tu corazón. Y un día vino, sí, hermano, ya estoy bien, mamá, esto Dios habló conmigo. Después de 10 años volvió a caer, volvió a fallar. No importa el tiempo que pase, no importa el tiempo que te cubras con la palabra. Ese espíritu te va a salir fuera. Porque dice el profeta, va a tener que ser alimentado. Si tú eres bueno para hablar de otra gente, si eres bueno para hablar del gobierno, eres bueno para hablar de Bachelet, eres bueno para hablar de los diputados, ese espíritu se va a meter en ti, mi hermano, y te va a sacar fuera. Porque ese diablo tiene control. Ay, ay, ay. Buen mensaje. Yo estoy más contento que nunca. No sé usted. Una hermanita decía que era llena del Espíritu Santo y que Dios le revelaba cosas y mostraba. Es cuando ya empezó a hallar veneno a un ministro y a otro. Yo le dije al hermano, esa mujer no te conviene. Yo le dije a ese hermano, esa mujer no te conviene. Esa va a ser traicionera toda la vida. Porque tiene un espíritu seductor que la seduce, habla y no se acuerda. Hay personas que hablan y después, no, si no he hecho nada. Yo no lo dije así, hermano. Eso no fue así. Eso fue, no, me malentendieron, hermano. Esos son espíritus seductores. Oh, y cada cierto tiempo pasa así con hermana o con hermano. Llegan a la iglesia estos espíritus así. Y se camufla. Pero uno siempre está mirándolo, está observándolo. Tarde que temprano, ahí va. Uno escucha a un predicador, quien sea, y el Espíritu Santo le coloca aquí, eso no es así. Y dice, pero Señor, ¿cómo fue? Uno se cuestiona. Y luego lo escucha nuevamente. Ahí va, dije, ahí va, ahí va. Sí, Señor, amén, amén, amén. Predicando lo que él cree que es. Amén. Y así me ha sucedido. Porque hay gente, como un hermano le puso el Dios del viento. ¿No? Está aquí sentado. Porque el diablo lo mueve donde quiere. Hasta que él dijo tener su experiencia. Que lo ancle. Amén. Amén. Y no le tengo mal al hermano, no, no. No, es mi hermano. Pero a veces se ve tan la realidad como que es viva. Y no es así, hermano. No es así. Oh, que Dios nos ayude. Y les voy a contarles cosas que han sucedido aquí que quizá ustedes ni las saben. Por respeto a los hermanos. Para que vean cómo el enemigo quiere cautivar. Pero yo le digo, el Espíritu Santo tiene que cautivar. Cuando el Espíritu Santo toma el control, a ti te hace humilde. No te hace soberbio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estoy medio inquieto, me queda la chaqueta apretada, hermano. Quiero hacer así, y la mire, se me ha engordado mucho, hermano. Amén. Y antes me quedaba suertecita, pero ahora. Amén. Dios nos ayude. Amén. Dios nos dé la fuerza. No voy a predicar más, mi hermano. Ahora me entenderá usted lo que yo vengo diciéndoles hace tiempo, sí, señora, que
que el Espíritu Santo tiene que tomar el control de este cuerpo, no el control de la iglesia, de nosotros. Tiene que tomar el control mío, tiene que tomar tu control. Si la iglesia del Dios viviente no son estas paredes, somos nosotros. Dios quiere tomar el control tuyo y mío. Tú tienes que llegar a experimentar en tu vida, en todo orden de cosas, que Dios tiene el control. Y darte cuenta que Él tiene el control. No hacer lo que tú quieres. Mientras no lo veas, mi hermano, estás divagando todavía en tu mente. Me importó que ese hombre fuera profeta, pero le dijo: mira, me vas a colocar esa hebilla con ese cinturón 30 y tantos días en agua, no la vas a sacarla. Y me pregunta: ¿Para qué, Señor, tantos días? No, el Señor quiere que tú y yo le obedezcamos. No preguntemos cuánto. Pero Señor, ¿por qué voy a romper esta pared? Si es que hay puerta, Señor. Rompe la pared. Y pasa por la pared y háblale al pueblo. Eso es lo que Dios quiere. Quiere de ti y de mí. Si Él te dice rompe esa pared, ¡rómpela! Si Él te saca a la calle y te dice, ándame a la avenida tanto y espera, sí. Y párate aquí, sí. Y ahí te paras. Sí, no importa el tiempo que te tenga ahí, lo está esperando. Amén. Que Dios te diga. Amén. Estaba joven y un día Dios me sacó del colegio. Hablé con el inspector y me dijo, dije, Señor, ¿me pueden dar permiso para irme? Ya, me dijo, ándate. Y salí caminando, una inspiración que sentí en mi corazón. Y llego a una esquina, párate aquí. Y ahí me paré. No me voy, me quedé tranquilo, paro. Cuando allá venía la muchacha. Ve, Dios quiere que tú te pares. Dios quiere que tú lo preguntes. Y eso lo hizo conmigo cuando no era ni creyente. Pero ahora creo que siempre fui creyente. Y Dios me mostró a la mujercita que me estaba engañando. Y la primera vez que salía con el joven. Y Dios me llevó ahí. Me hizo que me parara y esperé. Y allá la vi venir. No me enojé, nada. Siguió viendo. Pasó cerca, siguió, la tomó del brazo, después la besó y ahí me fui a hablar con la mamá. Estaba allá en el mundo. Si Dios me cuidó allá, no me va a cuidar ahora. ¿Cuántos creen que Dios nos cuidó siempre? Dios siempre nos cuidó. Porque éramos simiente de Dios, mi hermano. Porque éramos su atributo. Éramos carne de su carne. Oh, éramos en su mente, nos predestinó. Y Él nos cuidó. Nos cuidó que matáramos a alguien. Por eso que yo digo, si allá en el mundo a mí Dios me cuidó, ¿por qué algunos aquí no fueron cuidados? Es porque no tenían ministerio. Oh. ¡Ay, ay, ay! Dios no se puede equivocar. Si Dios predestina a un profeta, Él no va a permitir que caiga ese profeta.
Si Dios predestina que un hombre, Dios lo ocupará como pastor, no le va a permitir que haya caído con mujeres. Ni venga casado. Porque el venir casado ya demuestra que no es pastor. No hay ministerio en él. Como dijo el profeta, tiene un montón de huevos podridos. Oh, tienen diáconos con dos y tres mujeres que se han separado, se han divorciado, se han vuelto a casar. ¡Pastores! ¿Y usted cree que eso va a contradecir la palabra? La palabra corre en contra. Pero hoy día hay muchos osados en el así llamado mensaje de la hora que lo están cambiando. Nada más que por su mente. ¡Ah, no! ¡Si lo podemos hacerlo! Han caído dos y tres veces con hermanas de la iglesia y han pedido perdón. Si la iglesia me perdonó, podemos hacerlo. ¡Falso! ¡Diabólico! Y hay gente que está... aquí en Chile, aquí en Santiago. ¿Para qué vamos a hablar de Argentina? ¿Para qué vamos a hablar de Perú? ¿Para qué vamos a hablar de Bolivia? ¿Para qué vamos a hablar de...? Hay gente que no mira la palabra. La palabra es una sola. Antes que fuese profeta, yo te escogí. Dios no quiere que los que Él va a escoger para su ministerio pisoteen ellos la palabra. Que no haya ni una sombra. Ojalá Dios nos ayude a nosotros. Dios nos dé gracia. Pero muchos pensamos que Dios puede cambiar. Dios no cambia. Hay un hermanito que me dijo, mira hermano, ¿por qué el hermano Branham a este hermanito que está doble casado lo honró en el ministerio? El hermano Branham siempre fue un hombre correcto. Él no lo estaba vindicando, él venía así. Él estaba predicando la palabra. Y así algunos se están apoyando. Están llegando a la doctrina calvinista. Calvino creía la predestinación, pero el hombre puede hacer cualquier cosa. No, señor. Así hay muchos ministros hoy. ¡Amén! Porque ellos quieren gobernar al Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo los gobierne a ellos. Pues le dije a un hermano, ¿quién ungió a ese hombre de pastor? Le dije yo. Ah, fue el hermano tal. Ah, con un razón. Era un hermano que estuvo aquí de guardatiempo un tiempo. Y ese hermano que lo ungieron de pastor. Cuando yo la primera vez que lo conocí, mi hermano, le dije, hermano, vamos a dar una vuelta. Mira, hermano, hay esto. No, hermano, Flores, no hay nada. Gloria a Dios. Pasaron 3 años y él llegó llorando donde estaba en carrera predicando. Me dijo, todo lo que me dijo saber era yo, me dijo. Yo vengo con un tercer matrimonio ya. Y hoy día está pastoreando. Para que vea la gente cómo se va saliendo. Dice que el Espíritu Santo tiene el control, no el Espíritu Santo. El hombre. El hombre con su mente. Gobernando a Dios y haciendo a Dios un mentiroso. Oh. Yo no sé si me pueden creer. Y aunque sé que aquí hay algunos que no me creen.
pero le tengo que decir la verdad. La verdad es una sola. Y si Pablo predicó la verdad, dijo el profeta, yo a mí la prediqué, en eso estamos confiando, mano blanca. Por eso que a su hijo le dijo que nunca él iba a tomar ministerio. Página 999 de conducta o de doctrina. Y aunque es mi hijo, mi nieto, pero tengo que decir la verdad y quedarme con la verdad. Si ni a su propio hijo. Y el que decía que su hijo, Billy Paul, tenía un espíritu mejor que el de él. Así es, rey. Amén. Pero cuando ya cayó, amén. Ya no más. Amén. Perdió el ministerio. Amén. Amén. Por eso que hasta el día de hoy, hermano Billy Paul, le hace una pregunta de casamiento y no las contesta. Correcto. No se mete. Yo mismo le he escrito y no me la ha contestado. Porque son tres hermanos a nivel internacional que consulto. Al hermano Billy Paul, al hermano Jorge Emil y al hermano Isandro Riega. Nunca me guío por lo que yo leo. Hermano, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque ellos son ancianos. Amén. ¿Cuándo estamos contentos? Amén. Le damos la gloria, le damos la gloria. Amén. Y ojalá ore por mí. Amén. Para que el Espíritu Santo sea tomando control. Amén. Pleno. Amén. No parcial. Amén. Oh. Oh, amén. Dios no se puede equivocar. Amén. El hombre se equivoca. Pero la palabra de Dios es verdad. Amén. Así que dele gracias a Dios. Dele la gloria a Dios. Termino con este mismo párrafo, se lo repito de nuevo. Oh, es tarde ya, no me he dado cuenta. Pensé que era más temprano. Gracias, Señor amado. Lo leo. El párrafo 38 del mensaje Espíritu de Verdad. ¿Para qué estoy diciendo eso? ¿Ven? Yo me he puesto con todos ustedes como polvo volcánico. Amén. Pero es la promesa de la palabra de Dios. Por lo tanto, yo no puedo tener confianza en mí mismo. Ustedes no pueden tener confianza en ustedes. En ustedes mismos. Pero juntos podemos tener confianza en lo que ha tomado control de nosotros. En lo que ha tomado completo control de nosotros. Amén. Debemos tener confianza en eso. Y a medida que nos ponemos nuestra confianza en eso, entonces vienen los resultados. Amén. Amén. Hay resultados que vienen. Amén. Dios les bendiga. Gracias, Señor. Los ponemos en ti. Sí, Señor. Digno de ser alabado. Señor Jesús, tu palabra es real y verdadera. Te ruego, Señor, primeramente que tengas tu misericordia por los hermanos que no están pensando igual que tu palabra. Te ruego, Señor, por los hermanos y hermanas que quieren cambiar tu predestinación, Señor. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos.
Y sabemos que estamos aquí no porque queremos estar, Señor. Estamos aquí, Señor, porque tú lo has querido. Porque tu palabra dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y en un mensaje tu siervo dice: no queremos justicia, queremos misericordia. Porque nuestro hermano Santiago nos muestra que la justicia, que la misericordia triunfó sobre el juicio. No importó cuánto, cuánta sentencia había bajado sobre Nínive, pero ese pueblo se arrepintió, del más chico hasta el más grande, animal y todo, ayunaron. Y el juicio que está sobre ellos triunfó la misericordia, porque ellos se arrepintieron, ellos creyeron. Pero tus siervos, cuales tú habías enviado, él quería juicio, Señor, pero sin embargo la misericordia había triunfado, porque no es del hombre efectuar juicio, no es del hombre tener misericordia. Eres tú el único que puede hacerlo, Padre. Te amamos, Señor. Te bendecimos, Padre. Te damos la gloria, te damos la honra. Permite, Señor, que tu pueblo, tu hermano, los hermanos que me están escuchando, Señor, tú les guíes, les ayudes, Padre. Tu gracia, tu amor y tu misericordia. Porque ya no es nuestra escogencia, es tu escogencia. Y aunque Balaam tenía la unción de profeta, tú le dejaste que avanzara, aún hablándole que no lo hiciera, pero él tenía deseo de hacerlo. Hay muchos que actuamos sobre la voluntad permisiva y el resultado es negativo, Señor. Te damos gracias. Bendice a cada hermano. Permite, Señor, que los hermanos, las hermanas, esta tarde no me miren a mí, Señor. Que miren tu palabra, Padre. Que miren tu palabra, Señor. Porque todos nosotros venimos mirando tu palabra. No hay ni uno más grande, ninguno más chico. Tu palabra es la misma de ayer, de hoy y por los siglos. Te amamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te damos las gracias. Ahora, Señor, cada hermano, cada hermana, aunque se nos ha pasado un poco la hora, Señor, yo pasé este lugar a las 8:04 minutos y no me he dado cuenta que ha pasado 1:20 y tanto, Señor. Eres tú el Dios grande, el Dios real, el Dios verdadero. Permita, Señor, que ningún hermano que me está oyendo, ninguna hermana que me está oyendo, ningún hermano de este lugar vaya a sentir algún espíritu contrario al cual he predicado. Porque si no, juicio irá caminando, Señor. Porque no he sido yo el que he estado tratando. Tú has hablado, Padre. Tú has hablado mi vida, Padre. Tú has hablado nuestra vida. Te amamos, Señor. Porque en mi anhelo y en mi deseo, tengo años hablando, Señor, que el Espíritu Santo tiene que tomar el control de nosotros. Y tu siervo nos predicó obediencia completa a tu palabra. Nos da derecho a la señal.
No es obediencia parcial, Señor. Es obediencia completa. Te amamos, Señor. Permite esta tarde rendirme, Padre. Rendirme ante tu presencia. Rendirme ante tu palabra. Y reconocer, Señor, que me falta, Padre. Tú eres Dios grande, Dios real y verdadero. Tú eres un Dios lleno de gracia, lleno de misericordia, Padre. Te ruego, Padre, que tú vengas a mi corazón, a nuestros corazones. Y que esta noche tú te vayas con nosotros. Y cada día que vengamos a reunión, cada día que podamos trabajar, cada día que tenemos que caminar por la calle, poder ver en nuestra vida que tu Espíritu Santo controla nuestra vida. Que ya no hacemos lo que queremos, hacemos lo que tú quieres que hagamos. Aleluya. Alábele, mi hermano. Estamos despedidos, mi hermano. Dele gracias. El hermano que tiene que hacer algo urgente puede retirarse, no hay nada que le moleste, mi hermano. Pero si usted quiere darle gracias, dele gracias, mi hermano. Alábele. Glorifique su nombre. Nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Gracias. Gracias, Padre. Aleluya. Cada hermana te da gracias. Oh, cada hermano, rendimos. Grande, Señor, hasta el más anciano que nuestra hermana Juanita, Padre, toma el control de tu Espíritu Santo. Aleluya. Eres un Dios maravilloso, eres un Dios grande, Padre. Señor, a oír este mensaje a través del internet y pueda pensar que estoy agregándole o diciendo algo, no he dicho nada que no esté fuera de tu palabra, Señor, porque estamos en la hora, Señor, estamos en el día que habrán falsos profetas. Habrán falsos engañadores. Habrá gente perversa. Habrá gente como Judas, Señor. Señor, te amamos. Y permite que nosotros, si hubiera algo, sácalo, Señor. Si viéramos algo en otro hermano, deseamos que ese hermano se convierta. Deseamos que esa hermana se entregue en tus manos. Danos amor, Señor. Danos un espíritu de dulzura para saber tratar y comprender al hermano que está mal, Señor. Y ayúdalo, Señor. Como dice tu palabra, el amor cubrirá multitud de pecados. Y quizá el hermano está perseverando, el hermano está caminando y uno está viendo las cosas que hace que son indebidas. Ayúdanos, Señor, hermano.
hermano, la hermana, para que un amor genuino se manifieste. Y saca todo odio y rencor, Padre. Que la dulzura de tu Espíritu Santo se manifieste, Padre. Cantamos, hermano. Podemos irnos retirando si quieren, hermano.